Hoy viernes en el podcast y en el canal, ya saben, el segmento de madre versus emprendedora. Vamos a hablar sobre temas una vez empezadas las clases. Ahora, como madres emprendedoras y, bueno, todas las madres, tenemos que ver qué es las actividades extracurriculares, cómo organizarnos, en dónde verlas, cómo complementamos, las podemos manejar en el mismo colegio, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver y todo lo que esto conlleva como madres en nuestra organización del día a día. Así que te invito a que lo escuches y lo veas hasta el final. Episodio 260. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy, viernes, por fin viernes, viernes 20 de septiembre del 2019, estamos terminando la semana con mucho ñeque. Espero que hayan cumplido esta semana todos esos retos, esas metas planteadas semanales y, por qué no, mensuales, y todo eso cómo contribuye a un objetivo anual. Pues espero que así sea. Y si no, si hay dificultades, si hay cosas por mejorar, pues con muchas ganas, con mucha creatividad, con mucha energía a solventar dificultades, que para eso estamos. Y pues bueno, ya saben, viernes, este viernes, segmento de, como había dicho en la intro, de madre versus emprendedora, estamos en el enfoque de madres como tal, en este inicio a clases, sí, que empezó justamente en este mes, que ya habíamos hablado sobre cómo cambian nuevamente las rutinas de nuestros chicos, la nuestra también. Ya todo el mundo comienza a trabajar como es debido, porque sí que nos altera nuestros horarios cuando los chicos están en casa. Y claro, ya entran a clases, ya vimos que las loncheras, que ya vimos los uniformes, útiles escolares, en fin, todo lo que ellos necesitan. Y también ahora quiero topar en este tema, es sobre las actividades extracurriculares. ¿A qué me refiero? Pues aquellas actividades, como su nombre mismo lo indica, que de pronto complementan la jornada académica normal. Por lo general, los chicos van a tener clases desde las 7, 7 y media de la mañana hasta la 1, 1 y media de la tarde. Esto es por lo general. Y de ahí en la tarde, pues bueno, incluso acá ha habido en Ecuador un tema de que la educación no tiene que mandarles tantos deberes a los chicos, ¿no? Que todo tiene que trabajar en clase y, bueno, que sean actividades de refuerzo las que se manejan en la casa. Pero sí que sí, es importante, porque si obviamente no les mandan muchos deberes, pasan la tarde de ociosos. Es así. Y que quieren estar o solo, ya no diríamos en la televisión, sino en el computador, en la tablet de turno, en el teléfono, si es que ya tiene el teléfono, dependerá la edad, para estar viendo cosas. Entonces sí que es importante complementar su actividad extracurricular con algunos temas, bien vale temas deportivos, por ejemplo, como el vóley, el básquet, ping-pong, qué sé yo, todos, fútbol, por ejemplo, para los niños que les encanta, y bueno, niñas también. Y también otras actividades de pronto un poco no deportivas, pero no dentro de la índole académica. Por ejemplo, un ajedrez, que viene muy bien, o de pronto, qué sé yo, algún otro tipo de... Hay actividades, por ejemplo, de robótica en algunas partes, que son muy interesantes y que pueden complementar justamente esta formación académica que están teniendo nuestros chicos. Es muy importante, justamente para mantenerles entretenidos y que, bueno, este es un ambiente, ¿no? Como decía al inicio, puede ser que la misma unidad educativa en la que están estudiando tus chicos te den esa facilidad, lo cual es muy bueno porque, bueno, ahí están en el mismo lugar, puede de pronto almorzar, eso también. Como madres nos toca estar gestionando el almuerzo, que si mandamos a que ellos consuman ahí mismo los lugares de bar del mismo, de la propia unidad educativa, o si no confiamos, de pronto nosotros mismos deberíamos mandar los almuerzos ya preparados y ellos que solo se calienten, que eso también es una facilidad que da. Esto sí es que de pronto es en la misma institución. Ahora, ¿qué pasa si no es? Alguien puede utilizar los recorridos para llevarles a los chicos, llevarles a otro lado,
Bueno, ya es un día, una rutina del día a día de ver cómo organizar ya la rutina de los chicos también en las tardes, ¿no? O a su vez es en otro lado y tú tienes como padre que ir a retirar y también ir a dejar. Hay muchos padres, de hecho yo también he hecho en algunas ocasiones de irles a retirar, incluso no sé a cuántas personas les pasará, si queda lejos tu casa al lugar al recinto, llevarle incluso la comida y que los chicos coman en el carro. Ahora es una rutina cada vez más frecuente de parte de las madres que tenemos que organizarnos así para que los chicos obviamente traten de comer a buenas horas y que cuando tengan que ir a las actividades extracurriculares también pues vayan bien comidos, bien almorzados en este caso sería. Así que ojo, esto es interesante, tomarlo muchísimo, muchísimo en cuenta. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Ah, que sí es importante tomar en cuenta, ojo, en los recorridos, a las personas que tienen recorridos, ver bien que la persona, los horarios que llega, porque incluso, ojo, hay que tomar muy en cuenta el tema de la seguridad, es muy importante validarlo porque Dios no permita pasar algo, ustedes deben estar realmente confiados de que sea 100% seguro el transporte también que les lleva a sus hijos, que les transporta desde del colegio hacia el resto de actividades si es que no fuera en el mismo lugar el recinto. O si ustedes mismos lo pueden hacer, por seguridad, qué mejor. Y pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Lo que me había olvidado, yo no sé, se me pasó, mil perdones, es que ya saben, en la academia estamos en la quinta clase de SEO, donde vamos a hablar sobre las intenciones de búsqueda. Y aquí sí les quiero pedir un gran favor y permiso. Sí hemos tratado de que todos los días haya clases nuevas y cursos cada semana o cada 15 días, pero por condiciones de extremo trabajo y por un tema, un proyecto final de algo que estoy cerrando, un ciclo en mi vida muy importante, sí que necesito espacio y no voy a poder cumplir. De hecho, tengo algo de retraso con algunas de las clases de los cursos que no han sido subidas y completadas del todo para posiblemente unos 15 días no saquemos ningún curso adicional hasta igualarnos y nivelar este proceso. Posiblemente nos lleve 15 días a un mes. Así que esta sería la última de las clases que se van a subir y de aquí estaríamos esperando un mes. Esto por un tema que escapa de mis manos. No quisiera hacerlo, pero lo tengo que hacer. En todo caso, comentarles ese en particular y que, bueno, mientras tanto pueden aprovechar, ya tenemos bastantes cursos, me parece que son ya 18 cursos que estamos en línea, así que tienen tiempo para revisar esos cursos mientras vamos preparando los nuevos cursos que ya están en mira, en el calendario de los que vamos a sacar. Y pues bueno, también me había olvidado, ojo, invitación para todas las personas que viven en Quito al sexto Meetup de los emprendedores en el mundo digital. Ya saben, vamos a hablar sobre un tema interesante, cómo a través de un CRM podemos mejorar las ventas y que como emprendedores y pymes nos va a interesar. Esto va a ser el 26 de septiembre del 2019, jueves a las 5:30 de la tarde en el Laboratorio Sostenible La Paz, que queda en la Eloy Alfaro y República. Quedan los enlaces en las notas del programa. Tienen que registrarse para las personas interesadas dentro de katiaman.com/evento. Y también agradecer, ya saben, a nuestro sponsor, a quien ha confiado en nosotros a este meetup que está auspiciando, es Goy Express, mensajería instantánea, realmente un servicio de calidad para aquellas personas, empresas, incluso temas personales también, se maneja esta empresa. Así que quedan los enlaces en las notas del programa para esta empresa que puedan contactar a través de Facebook. Y pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, por seguirnos en Facebook, en YouTube, también en el formato de video y por suscribirse a los cursos, por estar ahí siempre al otro lado, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Así que, pues ya saben, es viernes, el cuerpo lo sabe, también a descansar, a compartir con la familia, a hacer otro tipo de actividades. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con mucha energía, arrancando la semana con un tema de emprendimiento. Así que nos vemos. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.